Bueno, se está haciendo la investigación sobre estos lamentables hechos en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, en Guerrero. Está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron. Y sí, también hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se detenga y se castigue a los responsables. No puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad. Parezco disco rayado, pero como no contextualizan en la Reforma, no se habla de que el secretario de Seguridad Pública, de Felipe Calderón García Luna, no se dice que era el hombre fuerte del presidente, sin exagerar, si se actuara con el mismo sensacionalismo, ¿no?, con que actúa ahora el Reforma, se podría hasta decir el gobierno estaba en manos de delincuentes. Entonces ya no es así. Por eso tenemos cada jueves, como ayer, la sección de cero impunidad. Y vamos a seguir recabando información y aclarando y aplicando la ley en todos estos casos. Presidente, ¿habría un reforzamiento de la seguridad en esta región? ¿Y qué opina de que este personaje del video hablaba de una posibilidad de un acuerdo con el alcalde para pacificar precisamente esta zona? Es que no es un asunto de autoridades locales. Eso no está para acuerdos. Eso está para investigación y para que se aplique la ley. ¿Ese reforzamiento es descartado por el momento? Sí, y se ha estado atendiendo la zona. Hace como un mes se negaron órdenes de cateo. Y ya cuando se autorizaron, pues ya no se encontró nada. Al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del ejército. La gobernadora le ha solicitado el apoyo para intervenir precisamente en esta zona ante este tipo de hechos de violencia. Sí, y está Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría. Y ellos llevan a cabo la investigación y están haciendo un buen trabajo.